Días, Marta, me suele pasar al revés, o sea, en cuarentena o en perena pandemia voy al revés, voy de Zoom a presencial, pues contigo ha sido el revés. Nos vimos en verdad, los premios 40, un reencuentro por aquí, muy bonito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por, por, por la entrevista, por estar aquí, eh, por el cariño y, y tú, ¿qué tal estás? Pues muy bien, un todo? poquito un poquito tocada, pero todo bien. ¿Sí? Porque no bueno, tengo nada... nada reposo, de reposo viven. y caldito, que hace Pues nada, has estrenado este viernes, si no me equivoco, me preguntaron por ti, que es por lo que estamos haciendo la entrevista, ¿cómo, cómo ha recibido el tema? ¿El mundo qué feedback te, lleva por la, te llega por las redes? Pues la verdad que de momento súper positivo todo, súper constructivo... Eh un apoyo brutal yo estaba muy nerviosa con este lanzamiento porque es verdad que a nivel musical pues eh, tiene otro sentir no y es un tanto diferente eh, pero me apetecía mucho también entonces estaba como un poco nerviosa por <laughs> porque iba a pensar la gente si me iban a decir bueno es que ahora hace regreto o cómo va la cosa pero eh, sí es verdad que el tema parte de, del mismo sitio no es que es una canción que compuse a guitarra que me senté en el ordenador a investigar un poco el camino a nivel producción musical que iba a tener. Y desde el primer momento la sentí eh, con ese punto como más latino. Eh, amo a Camilo y este año lo he escuchado mucho y me encanta lo que hace. Entonces, como que había un poquito ahí de, de um, inspiración y por supuesto, tenía muchas ganas de atreverme con, con algo diferente. Yo creo que ha sido cambiarme el pelo y atreverme a la vida en general, ¿sabes? Fíjate, luego te voy a hablar un poco de eso, pero es que el que no haya escuchado a Camilo este año es que vive en una cueva, o sea, así de <laughs> que, es que sí, o sea, pero es que es tan bonito lo que hace, tan, no sé, parece tan puro, súper bonito las letras. No hay una letra que tú digas, joder, todo lo que dices es como la vida cotidiana, eh, pero llevado a ese punto que tiene él, esa manera de decir las cosas, que es brutal. Sí, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho. Bueno, yo creo que el tema va, la letra en sí de algo que a mí me ha pasado y es que no te atreves, o sea, te pasa algo muy malo, muy fuerte o lo que sea, y decides no hablar de ello porque parece que si no lo hablas es menos real, ¿no? Claro, como que el problema es el, está en la acera de enfrente, por así decirlo, al no hablarlo. Pero bueno, eh, eh, la canción hace ese sentimiento literal, o sea, me pasó que una amiga me preguntó por, por esa chica con la que estaba en su día y, claro, eh, estaba reciente, ya no lo sabía y era como... No me atrevo a responder, o sea, no sé, no sé, no sé decir que, que ya no, no estábamos juntas, ¿no? Entonces, eh, sentí que ese sentimiento, sentí que ese sentimiento de redundancia, eh, pero es como que, que me parecía algo que podríamos haber vivido todas y todos, y me hacía mucha gracia llevarlo a, a un tema y poder contarlo en una canción, la verdad. Yo sí he visto ese cambio del que hablas. Pero es que además he visto un cambio en estética, lo que tú decías, que te has cambiado el pelo y además ya nos dabas como un preámbulo de lo que venía en los premios 40, que venías muy colorida y el videoclip también es muy colorido. ¿Significan algo los colores en esta nueva etapa o simplemente es porque te gustaba así? Eh, más que tener un sentido concreto, un significado concreto, es porque estoy en, en un momento de mi vida en el que... Eh, me siento con muchos colores, o sea, siento que la vida tiene mucho más color, que hay que ponerle alegría y que aunque nos vengan cosas que no nos hacen tanta gracia o nos pongamos nostálgicos, eh, eso también es eh, bonito, ¿sabes? Eso significa que estamos sintiendo, que estamos madurando, que estamos creciendo. Y la estética, pues me ha atrevido también a cambiarla y a darle más importancia también, por supuesto, porque eh, hasta entonces, como que era algo que tenía pendiente y que no lo había dedicado mucho tiempo entonces no se me apetecía este cambio ah, me encantan los colores todo lo que sean colores <laughs> oye, tu pelo es genial, o sea, yo estoy por ponerme estoy pensando en tirarme a esos tonos ¿eh? pues te quedarían muy bien <laughs> estos. Voy, voy a aguantar un poco con el naranjita y tal pero esto es un vicio esto es peor que los tazos sí, 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 totalmente, yo porque la peluquera es mi madre y no me lo quiere cambiar, pero si no amiga, no, no. <laughs> entonces lo tienes en casa claro, claro, yo sí pues yo no. si no más fácil bueno, hiciste una presentación de tu anterior canción vía streaming y dijiste, bueno, esta vez no lo has hecho, creo, y dijiste no, esta que estabas no. como a punto de hacerte Twitch y seguir con los streamings. ¿Qué ha pasado con esa idea, con ese proyecto que se quedó en Pues aquí? lo dije porque, quiero decir, yo veo Twitch, ¿sabes? Y sigo, sigo a piezas, que eh, me encanta lo que hace, rapero, OG, de los que vamos representan eh, y la verdad que me parece interesante el tema de Twitch sí que es verdad que no sé de qué manera meterlo o relacionarlo con lo musical porque a ver yo aquí me ve o sea me falta la silla gamer que no me cogió gamer para que no me digan ah, es que eres gamer pero me gusta mucho los videojuegos y me gusta eh, me gusta mucho estar aquí investigando con el ordenador ver qué hay qué no hay y veo mucho Twitch entonces eh, me lo planteaba porque tengo el setup, tengo todo lo que necesito para poder streamear, pero como que no sé, muy bien, o sea, no le he dado mucha forma. Lo comenté en mi equipo a ver qué les parecía y la verdad es que todo el mundo le parecía súper guay, pero en todo caso, si doy ese paso, eh, creo que tengo que preparármelo bien y sobre todo traer temáticas diferentes y que todo tenga un sentido musical, porque me da un poco de vértigo el hecho de yo qué sé ponerme a jugar yo juego al lol vale soy muy friki porque juego al lol eh, has visto Arcane claro, claro que he visto Arcane maravillosa una de las mejores series de animación de los últimos tiempos y lo será o sea que eso haya ocurrido me parece una revolución a nivel eh, cine a nivel cinematográfico a nivel serie o sea que se ha llevado un videojuego a la serie y de esa manera con esa calidad es bestial, me encanta, me encanta, me gusta mucho. Entonces, como que también tengo un poco escondida esa faceta, la gente no lo sabe, la gente no... Hecho por mis canciones, como que siempre me ponían más edad y, y tal, pero tengo 25 años, ¿sabes? Entonces, como que todo eso está en mi día a día. Me gustaría, no sé, si lo hago va a ser eh, porque le, le encuentro un sentido y una, y una coherencia, un concepto a todo. Bueno, en ese mismo streaming te dijeron que cómo había sido producir tu propia música y dijiste que habías encontrado otra forma de expresarte en la producción. ¿Desde entonces te sientes más completa? O sea, ¿cómo, cómo has llevado lo de la producción? Pues lo de la producción ha sido como descubrir un mundo infinito de, de, de posibilidades. Eh, siempre me había gustado mucho el tema de producir y de darle forma de vestir a la canción y de enfocarle enfocarla darle un camino no y hasta ahora no me había puesto como tal no me había sentado no me había puesto a investigar el logic no me había puesto a descargarme plugins a en fin a dedicarle tiempo no porque como te digo es un mundo infinito y son muchos parámetros eh, muchas cosas que se me escapan todavía o sea ahora entro en youtube y los anuncios que me salen son de, de plugins de eh, nuevos sonidos entonces como Siento que todavía no, no sé ni un 3% de lo que puedo saber, ¿sabes? Pero eh, me ha abierto muchos caminos porque a nivel estructura de canción y a nivel composición eh, me da otras métricas, me, siento las melodías de otra manera, eh, no es lo mismo que cuando cojo la guitarra, cojo el piano únicamente, ¿no? Ahora eh, a lo mejor abro un proyecto de Logic y inserto un sonido que no es ni un piano, ni es un sintetizador es un sonido, es un ad-lib, es un vocal chop y a raíz de ahí arranco una canción, ¿sabes? No, es otra manera, son otras melodías las que me salen, por, por lo tanto eh, también se nota a nivel musical que eso eh, ha sido un cambio en mi vida, pero de igual manera eh, voy intercalando, voy intercalando orgánico con, eh, con ya directamente el Logic y con la producción musical, eh, pero ya en las canciones es verdad que las entrego no solo a guitarra voz o piano voz, sino que le doy una vueltita y por lo menos plasmo lo que es la idea que yo tengo en la cabeza, que me parece también importante, ¿no? porque es un acierto eh, mucho más cercano y mucho más a la primera cuando te junta con otros productores para trabajar. 12 o 13 canciones dijiste que iban en el disco, has sacado varias canciones este 2021, dos colaboraciones Miriam Belly y aparte canciones tuyas sola estas canciones van a estar en el disco o no sí eh, tanto la colaboración con Belly como la colaboración con Miriam van a estar las dos en el álbum porque me parecía importante han formado parte de este proceso de estos últimos eh, años de creatividad que he tenido y y quiero que estén, porque para mí son muy importantes las dos y ha sido un proceso súper bonito poder compartir esos temas con ella y, y quiero que formen parte del segundo disco. Me parece, me parece importante eh, que formen parte. Hace dos meses, yo no sé si lo has anunciado, yo no lo he encontrado, pero hace dos meses no tenías nombre para el disco. ¿Lo tienes ah, ya? Eso ya lo he dicho. Uh -huh. eh, el título de, del álbum es el mismo eh, nombre de la gira, es Todo lo que tengo. El álbum se va a titular Todo lo que tengo. Eh, de hecho, me lo he tatuado aquí, te lo enseñaría, pero es que no me llega la camisa. No pasa nada, no te preocupes. No va a no va a No pasa nada, tranquila. Oye, sí, ya muy pero bueno, que está aquí. Tengo TLQT porque todo lo que tengo me parece muy largo. <laughs> Pero era como una forma de confirmar el título, la verdad. Eh, y se titula así un poco porque hay un tema en el álbum eh, que lo he producido y compuesto junto a Ale Costa de fue el fandango. Y ha sido un proceso súper bonito. Es un tema eh, que me parece increíble haberlo creado porque sale un poco también de la onda eh, que demostraba hasta ahora. Pero al mismo tiempo tiene la esencia de todo, de la música de autor, porque es así. Pero... Todo lo que tengo son canciones, todo lo que tengo son las historias que cuento, todo lo que tengo son las experiencias que he vivido en, en los últimos años y me parecía bonito y como una declaración de intenciones. Todo lo que tengo es esto, ni más ni menos. Lo que tendré mañana no lo sé, lo que tendré es lo que tuve, ya lo tuve. Entonces me parecía interesante titularlo así. Y yo, bueno, ya que me he despistado por ahí yo un poco. No sé si has dicho una fecha más exacta, porque sabemos que a principios de 2022 y sabemos que empiezas la gira en marzo, si no me equivoco, pero Bien. el disco, ¿qué pasa? ¿Más enero, más febrero? El disco más marzo, de hecho, el disco marzo. Eh, pero sí es verdad que de aquí a ahí vamos a sacar más singles, entonces, eh, de alguna manera, eh, lo voy a acercar al público, ¿no? Antes, antes de que salga. Eh, va a haber, obviamente, eh, exclusiva y temas en primicia, eh, pero, pero va a salir en marzo y tengo un montón de ganas. Eh, no me aguanto. O sea, quiero que sea marzo ya, porque eh, de alguna manera llevo mucho tiempo trabajando en todos los temas, en la estética, en qué es lo que quiero que cuente la portada. El... Estoy pensando en los agradecimientos ya. Son muchas cosas, son muchas cosas y, y estoy deseando que la gente lo pueda tener en las manos y pueda vivir ese trabajo que, eh, que he estado haciendo estos últimos años. Me pasó una cosa contigo y con un tema. Yo la primera vez que hablo un poco más extenso con un artista, si me ha pasado algo así, lo cuento. En plena cuarentena yo seguí yendo a la oficina a trabajar, no, me, no paré de desplazarme. Y ah, claro, yo vivía con todo vacío, o sea, yo iba en metro y todo estaba desierto, la calle desierta, y Después, en el eh. aleatorio de Spotify, a mí un día me salió hoy en el metro. Y ha sido una canción que a mí me ha acompañado durante toda la cuarentena y que me sigue acompañando porque la sigo escuchando y se, como que se me encoge algo cuando la escucho. ¿Qué fue esta canción para ti? Porque además la usaste para un poco reivindicativa, ¿no? Un poco para mostrar una relación LGTB que no se suele hacer tampoco. Justo, ese fue el primer vídeo en el que me atreví eh, a, Bueno, me atreví, quiero decir, como que se dio todo. Eh, para poder representar eh, una historia desde la naturalidad. Eh, y es que es mi vida, o sea, a mí me gustan las chicas, siempre lo he dicho, no tengo ningún problema en decirlo. Y es como, siempre le he escrito a chicas, eh, obviamente en mi música se notan, ¿no? hay una gran influencia femenina. Entonces, hoy en el metro, tanto a nivel visual como musical, eh, me acuerdo que llegó para. Para abrirme otro camino y, y me puso mucho las pilas en ese sentido de, sobre todo en lo estético y en lo visual, estar mucho más encima de, de la dirección de un videoclip, de poder colaborar y, e involucrarme más en la historia, poder aportar mis ideas. Como que hasta entonces no le había dado mucha importancia, pero ese tema creí que, que era bonito poder darle la, la, la historia a la GTB, más que dársela. Es que es lo que vivo. Entonces, en ningún momento me hubiera planteado hacer un vídeo con un chico porque en este caso la canción está escrita para una chica. Y en mi equipo todo el mundo, obviamente, nadie, nadie en ningún momento dijo nada ni se preguntó nada. Todo el mundo a favor de obra les pareció una idea súper bonita. Y como es algo tan cotidiano como subirte al metro y creer que ves a una persona y no es, y... entonces me parecía guay llevarlo literalmente al metro. Eh, además tuvimos que pedir unos permisos que no vea tú para pa, pa grabar en el metro, eh, pero fue súper bonito. Ah, me acuerdo, además, Sara, eh, Sara es mi amiga de hace muchos años y me acuerdo que eh, eso por allá de 2013 o 2014 ya nos conocíamos nosotras y, y le dije a su tía, ¿te imaginas que algún día protagonizamos un video, tía, y hacemos un video junta? Eso en 2013. Y llegó la hora, digo, este vídeo lo voy a hacer con una chica y esa chica va a ser Sara y la llamé y le encantó la idea. Entonces fue como súper natural y, y ya te digo, de aquí le mandamos un saludito que además ahora se está metiendo también en el mundo de la música Sara, Sara San, seguirlas por redes, porque es una artista y pinta unos cuadros también increíbles, así que seguirla por ahí. Es que hay gente como tú que justo antes de la cuarentena sacasteis temas. Que sin saber lo que iba a pasar a continuación, pegaron mucho con la situación. O sea, me, me parece increíble las casualidades. Y además, la portada, la portada de hoy en el metro, yo es que la vi y dije, es que soy yo ahora mismo, porque es que es una persona así, con la mente completamente ida, y dije, madre mía, es que somos, soy yo y somos todos. <laughs> es que es más. <laughs> Qué guay, me alegra mucho que te guste. Y además, la portada la diseñó eh, Alba Cantalapiedra, la Piedra, que es ilustradora, que hace unas cosas brutales eh, y la tienes que seguir por ahí por redes porque hace unas piñetas increíbles. O sea que, que muchas gracias. Me alegra que te acompañara de esa manera y las casualidades de la vida. ¿Quién iba a decir que después de todo eso iba a haber un parón? Y. Ni lo hubiéramos imaginado, ¿verdad? O sea, yo creo que fue como... Yo creo que eres de las artistas que más ganas tiene de reencontrarse con la gente, con sus fans, porque incluso has llegado a pedir perdón por no poder pararte a saludar a la gente con la situación que tenemos. ¿Cómo te sientes Totalmente. ahora que tienes fechas? Pues tengo unas ganas de, 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 que tengan, de, de que escriban en el grupo de mi equipo, de mis músicos. Venga, chavales, nos vemos en la rotonda. Eh, venirse todas a esta hora, a la Furgo. O sea, estoy deseando de que llegue ese mensaje de, de juntarnos para ensayar los nuevos temas, de presentar eh, este nuevo disco en directo, porque también es verdad que vengo girando eh, los últimos años de mi carrera con el primer álbum, entonces tengo como una necesidad vital también de cambiar de repertorio, de refrescar todo eso y, y de darle un, un nuevo concepto al directo, eh, basándome en lo que ya tenía, que... Eh, Mayormente es el acústico, el momento folclore, que yo soy muy folclórica, eh, todo eso va a seguir, pero sí es verdad que con, como, con otro nuevo estilo, sobre todo también estético, yo me siento de otra manera, siento que eh, la, la evolución se va a notar y es evidente, ¿no? Y, y con muchas ganas también pues, de eso, de poder llamar a compañeros que se vengan a colaborar, que se suban al escenario conmigo, ojalá. Se pueda y, y vamos a estar por toda España. O sea que todo el que se quiera venir, la gira, todo lo que tengo empieza en marzo. Pueden encontrar mi, eh, las entradas en mi web, marcasutooficial.com, y, y ahí estamos, ahí estaremos. Puede que haya más fechas, porque hay gente que ayer, cuando yo pedí preguntas, mandaban preguntas de dime si va a haber más o me voy a tener yo que comprar un vuelo o un tren para irme a verla, y, y si no, me espero, ¿sabes? Sabes qué pasa, Que tal y cómo está la situación y que eh, pues vuelva una sexta o séptima ola, yo ya no sé. Eh, con el covid, pues sí es verdad que tenemos un poco de miedo y hemos ido con pies de plomo a la hora de sacar la gira. Le hemos dado muchas vueltas tanto a los aforos como a para que todo para que todo el mundo pueda estar cómodo, para que se cumplan todas las medidas de seguridad. Desde aquí eh, gracias a todo mi equipo de Getting porque han hecho un trabajo increíble y y nos estamos partiendo el coco para que todo pueda seguir adelante entonces mmm, ya nos da un poco de vértigo las fechas que tenemos porque no sabemos qué puede pasar en cada ciudad que depende también de, de las restricciones que haya en cada ciudad eh, de momento yo le diría eh, a esa persona que ha preguntado si se compra un billete o no que se compre el billete no vaya a ser que venga eh, lo que pueda venir esperemos que no y crucemos los dedos pero de momento vamos a aguantar con las fechas que tenemos, con vista también de poder agrandar, pero en base a todo, con vista de poder sacar más fechas si la vida nos deja, si nos portamos bien, si todo el mundo se vacuna y, y luchamos, esto es una cuestión que luchemos entre todos y que hagamos las cosas bien, ya no solo por ti, si no te quieres vacunar tú, tío, no seas tan egoísta, o sea, es por la gente que te rodea, es por, preocúpate por la gente a la que quieres, cuídala, ¿no? Y, y la puedes cuidar vacunándote, ¿sabes? Ya no lo hagas ni por ti, hazlo, hazlo por la gente que tienes alrededor. Entonces, va a depender todo de eso, de cómo se vaya dando la situación. Yo como consejo le diría que se comprase un billete con flexibilidad, por si acaso no vaya a ser. También. Que dinero por también. Bueno, también. hay gente de Latinoamérica que te quiere por allí, yo sé que la cosa está complicada, pero en Ay, algún Dios, momento me encantaría. En la mesa lo de nos vamos a Latinoamérica me encantaría, además es súper curioso porque ha habido un crecimiento, por ejemplo, lo veo en, en mis redes y en el feedback que me da, que me da el público, eh, me, sale, o sea, me sale España de países, pero es que luego me sale Argentina y luego me sale México, y ha crecido bastante, o sea que me empiezo a plantear el, por lo menos, empezar allí a promover mi música, a promocionarla, a, eh, me encantaría, eso sí que sería como, buah. No he cogido nunca un vuelo de tantas horas. No, nunca, nunca he estado en Latinoamérica y me encantaría. Me encantaría porque además la escena que hay allí a nivel musical me parece brutal. Sobre todo la escena argentina me, me, tiene, me tiene flipando porque hay tantos artistas que están saliendo con propuestas muy bonitas y... Y como Nicky Nicole, o que ella viene del rap, del RB, y lo está acercando hacia un público más español también, y está encontrando ese punto de conexión. O sea, con un tema con De La Osa, que me, me encantó. Eh, caray, no me acuerdo cómo se titula. Eh, me has dejado. Tú me has dejado, y amo y ahora que hago con el dolor. Temazo, o sea, eso me parece un temazo. Y justo es como un tango. Eh, argentino, con un poquito de aquí, de rumba flamenca y con, con las barras del de la osa, que es brutal. Creo que, que Argentina tiene una escena brutal y me encantaría visitarla, me encantaría, ojalá. Yo ya estoy metiendo presión en mi equipo, oye, aunque sea, vamos allí a, mmm, yo que sé, vámonos a todas las radios, vámonos a donde podamos ir, pero vamos, estoy en esa ahora mismo. ¿Cuál es la canción? Que pase el tiempo, que pase nunca nunca sacarías de tus directos. Eh, nunca sacaría de mis directos. Quiero verte, porque fue una canción que, buah, es que me entregó, me entregó, eh, me dio como todas la ganas y la motivación de seguir ese tema. Eh, y luego que en directo lo disfruto un montón, lo disfruto muchísimo, o sea, porque la gente se vuelve loca con ese tema en directo y, y es uno de los más especiales. O sea, de hecho cierro siempre el concierto con quiero verte porque es como eh, subidón ya, saludo, despedida y quiero verte. Yo creo que no se va del repertorio, pero ni con agua caliente. <laughs> Hay una pregunta que mandaron ayer a Twitter y que me imagino que la tienes preparada porque le diste me gusta y de hecho me hizo mucha gracia que le dieses me gusta. <laughs> es <Era risa> que genial, ya sé cuál me va a decir. La de la comida. ¿A qué comida le harías una oda? Por Dios, a las lentejas. A las lentejas, sin duda. O sea, yo, ¿será que me he independizado? Que se hace un poquito duro independizarse y, y, y todo lo que me sale son lo que te decía: eh, plugins, eh, anuncios en YouTube de plugins y cosas de producción musical y recetas. O sea, estoy he suscrito a no sé cuántos canales de recetas y las lentejas ya me salen estupendas. Entonces, yo creo que a las lentejas, sin duda, le haría le haría una ola. El canca, el tiene un tema que se llama a dieta de dietas, que es un tema que me representa mucho, para todo aquel que no lo haya escuchado, que se vaya con el canca, a dieta, a dieta de dietas, que, que, se llama, que es muy gracioso ese tema, es como una oda a la comida general. Pues voy a terminar la entrevista preguntándote, porque es algo que me interesa mucho, si yo abro tu Spotify ahora mismo, ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Qué es lo que escuchas? Pues te lo voy a decir, literalmente. Pues mira, la última búsqueda que tengo, las, bo las voy borrando, pero mira, tengo ahora mismo en reproducción a Maya, yo invito. Uh -huh. Me gusta mucho el tema que he sacado con Roju también, me parece un tema súper guay. Quiero, pero no puedo, quiero verte, pero no puedo. Luego estoy en bucle con un tema de Ana Mena, la de música ligera que me encanta o sea me encanta ese tema eh, y la onda que le han dado es como super 80 eh, otro cambio de cero o sea, para ella de hecho totalmente totalmente porque eh, ella venía pero sí que tiene una onda muy italiana en todo lo que saca verdad a mí me gusta mucho la verdad musicalmente ella canta increíble pero luego así en favorito obviamente tengo Billie Eilish sí el Happy Tonight, Never the Never eh, un grupo que recomendó ella en una, en una entrevista que vi, eh, que se llaman The Do, que cuando yo oh Dios, cuando yo les vi tenían 100.000 visitas y después de la entrevista de Billy tienen 600.000 oyentes mensuales. Es la influencia que tenéis los artistas. Increíble, increíble. Eh, y también me gusta mucho el, el disco que ha sacado Marcegui Me parece súper interesante lo que ha hecho. Eh, a nivel musical es como eh, un pop muy... Muy indie, ¿sabes? Y que se está abriendo ese camino en España, me mola. Es como que está volviendo un poco la tendencia indie. Eso me representa mucho. Pues muchísimas o sea, gracias, Marta. No sé si me quieres enseñar algo más. No, <laughs> no, tengo? ya. Eh, tengo, tengo listas que yo me he creado. Eh, tipo chill, RB, Snow, Alegra y. Y cosas así, pero luego otra de flamenco soniquete, que ahí tengo a todos los flamencos. Sí, muy, vamos, que escuchas de todo, no te cortas. De todo. Lo que me emocione, ¿no? Jugo, la música. Pues muchísimas gracias, Marta, y nada, gracias a, a partir de marzo a triunfar, a seguir en esto y nada, ahí estaré, ahí esperamos estar, por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias.